Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 9 de octubre de 2022. Tema: ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro, Proverbios. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Lectura alternada, Salmos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Mi fortaleza y mi cántico es Jah. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Lección sermón, leeré de la Biblia. Salmos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Primero de Reyes. Se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre
y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Lucas. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas,
y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Las corrientes serenas y vigorosas de verdadera espiritualidad que se manifiestan en salud, pureza e inmolación propia tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se reconozca que las creencias de la existencia material son una evidente imposición y el pecado, la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del Espíritu Divino y al hombre de Dios espiritual y perfecto. Debemos formar modelos perfectos en el pensamiento y mirarlos continuamente, o nunca los esculpiremos en vidas grandes y nobles. Dejemos que el altruismo, la bondad, la misericordia, la justicia, la salud, la santidad, el amor, el reino de los cielos reinen en nosotros y el pecado, la enfermedad y la muerte disminuirán hasta que finalmente desaparezcan. No pudiendo recobrar la salud, adhiriéndose a la fisiología y la higiene, el enfermo desesperado a menudo las abandona y, en su apuro y solo como último recurso, acude a Dios. El enfermo tiene menos fe en la mente divina que en las medicinas, el aire y el ejercicio, pues de lo contrario hubiera recurrido primero a la mente. El predominio del poder le es concedido a la materia por casi todos los sistemas de medicina. Pero cuando la mente hace valer finalmente su supremacía sobre el pecado, la enfermedad y la muerte, entonces se ve que el hombre es armonioso e inmortal. La individualidad del hombre no es menos tangible porque es espiritual y porque su vida no está a merced de la materia. La comprensión de su individualidad espiritual hace al hombre más real, más formidable en la verdad y lo capacita para vencer al pecado, a la enfermedad y a la muerte. Después de su resurrección de la tumba, nuestro Señor y Maestro se presentó a sus discípulos como el mismo Jesús, a quien habían amado antes de la tragedia del Calvario. Jesús demostró la incapacidad de la corporeidad, como también la capacidad infinita del Espíritu, ayudando así al errado sentido humano a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina. La razón, bien dirigida, sirve para corregir los errores de los sentidos corporales, pero el pecado, la enfermedad y la muerte parecerán reales, así como las experiencias del sueño mientras dormimos parecen reales, hasta que la ciencia de la armonía eterna del hombre les destruya su ilusión con la ininterrumpida realidad del ser científico. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 51, «El que guarda mi palabra nunca verá muerte». Esa declaración no se limita a la vida espiritual, sino que incluye todos los fenómenos de la existencia. Jesús demostró eso sanando a los moribundos y resucitando a los muertos.
La mente mortal tiene que desprenderse del error, tiene que despojarse de sí misma con sus hechos, y aparecerá la naturaleza inmortal del hombre, el ideal del Cristo. La fe debiera ensanchar su territorio y fortificar su base, descansando en el espíritu y no en la materia. Cuando el hombre abandone su creencia en la muerte, avanzará más rápidamente hacia Dios, hacia la vida y el amor. La creencia en la enfermedad y la muerte, tan ciertamente como la creencia en el pecado, tiende a excluir el sentido verdadero de la vida y la salud. En la ciencia divina, el hombre material está excluido de la presencia de Dios. Los cinco sentidos corporales no pueden tener conocimiento del Espíritu, no pueden venir a su presencia y tienen que morar en la región de los sueños hasta que los mortales lleguen a comprender que la vida material, con todo su pecado, enfermedad y muerte, es una ilusión contra la cual la ciencia divina está empeñada en una guerra de exterminio. Las grandes verdades de la existencia jamás son excluidas por la falsedad. Al igual que el gran modelo, el sanador debiera hablar a la enfermedad como quien tiene autoridad sobre ella, dejando que el alma domine los falsos testimonios de los sentidos corporales y afirme sus reivindicaciones sobre la mortalidad y la enfermedad. El mismo principio sana tanto a la enfermedad como al pecado. Cuando la ciencia divina domine la fe en una mente carnal y la fe en Dios destruya toda fe en el pecado y en métodos materiales de curación, entonces el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecerán. Espero, querido lector, que te estoy guiando a la comprensión de tus derechos divinos, la armonía que es tu legado celestial, que, a medida que leas, comprendas que no hay causa fuera del sentido errado, mortal y material, que no es poder, capaz de hacer de ti un enfermo o un pecador. Y espero que vayas venciendo ese falso sentido. Conociendo la falsedad del supuesto sentido material, puedes hacer valer tu prerrogativa de vencer la creencia en el pecado, la enfermedad o la muerte. Leemos en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El autor del Apocalipsis aún no había pasado por el estado de transición en la experiencia humana llamado muerte, pero ya veía un cielo nuevo y una tierra nueva. El concepto corporal de San Juan respecto a los cielos y a la tierra se había desvanecido, y en lugar de ese concepto falso estaba el concepto espiritual, el estado subjetivo por el cual pudo ver el cielo nuevo y la tierra nueva que entrañan la idea espiritual y la conciencia de la realidad. Aquí tenemos autoridad bíblica para concluir que tal reconocimiento del ser es y ha sido posible a los hombres en este estado actual de existencia, que podemos estar conscientes
aquí y ahora, de una cesación de muerte, de pesar y de dolor. Eso es, en efecto, un goce anticipado de ciencia cristiana absoluta. Anímate, querido doliente, pues esa realidad del ser seguramente se manifestará algún día y de algún modo. No habrá más dolor y se enjugará toda lágrima. Cuando leas esto, recuerda las palabras de Jesús: el reino de Dios está entre vosotros. Esa conciencia espiritual es, por tanto, una posibilidad presente. Los deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.